Hasta ahora el italiano residente legal en el país estaba obligado a subirse a un avión y hacer 2.000 kilómetros, hacer cola en la embajada de Italia y luego volver. Entonces todo esto se ha acabado. Entonces, todo se hace aquí. ¿Esto qué es lo que condiciona? Evidentemente que la comunidad italiana se acerque mucho más a este consulado, porque le solucionamos un problema muy importante, que es el problema más importante. Sin pasaporte no se puede viajar y no se puede salir del país, ni siquiera entrar. Entonces, eso lo que estaba ocasionando es que este consulado tenga cada vez más trabajo.